Ay, Dios. Yo aquí con tos y... Pero bueno, tengo que trabajar más para comprarle un su traje a mi... A mi Heidi, porque si no, ella se va a enojar conmigo y ya se acerca la fiesta de Candelaria y no se va a ir con su misma ropa que van a pensar la gente de él. Pero hay que darle, porque si no, no hay para más. Enredado, carga el pelo. Sí. Qué humazón, como ardía el pelo. Sí. Mi amor, ya vine. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tú ya tan rápido viniste. ¿Cómo está? Ay, quítate. Mi amor. ¿Qué quieres? ¿Por qué me estás despreciando? ¿Cómo vas a venir a darme un beso? ¿Vas a pensar que me vas a estar dando un beso? Eso era cuando andábamos de novios. Ay, es que yo te amo, yo te quiero, mujer. Ya estamos viejos para eso. Más adelante de la niña. ¿Cómo vas a pensar eso? Ay, ese es amor, mujer. Es amor. ¿Y ya trajiste el dinero? No, la verdad no me pagaron. Fíjate que... Ah, la verdad, te voy a ser honesto. Había mucho calor. Ay, me dolió. Dije, aquí ya no voy a aguantar. Mejor mañana voy a ir tempranito para terminar. Ya mañana ya tengo el dinero. Ay, yo estoy ahorrando para tu traje para Candelaria. Eso, ¿qué tiempos me lo tenías que haber comprado? Hasta ahorita lo estás diciendo. No te enojes, ay Dios. Te va a dar un bilis, te va a dar un derrame, te va a dar tanto enojar. Ah, tú con tus babosas. Solo tonterías andas inventando. Rápido, mujer, mañana ya tengo para tu traje. Ah, ojalá que así sea. ¿No se va a ir con doña Juana para comprarte el traje? Ay, yo no quiero de esos baratos, yo quiero un cat. Entonces vamos a ir a Salcajá, no te preocupes. Ojalá y sea cierto. No, se compraron ahí en Salcajá, están mejores, pues. Ahí con doña Juana, si no te gusta, pues vamos a hacer en otro lado. Sí, de esos baratos no quiero yo. Ya sabes cómo me gusta andar a mí. No estés enojado, ay Dios. No, Billy, te va a dar. ¿Y qué? ¿Sirve un poquito de agua? Servime un poquito de agua. ¿Qué no tienes manos? ¿Qué estás, tunco? ¿Para eso tienes manos ahí? ¿Ahí están los vasos? Ay, Dios. Hasta huevón. Y ahorita voy a salir con la nena, vamos a ir al mercado. Me haces el favor y te pones a barrer aquí. Mira ya cómo está toda sucia la cocina. Limpias bien, ve. Ah, y allá afuera están los trastos sucios. Y también lavas los trapos que están allá. No, está bien. Vas a pensar que vas a estar huevoneando aquí. Ya ves, tan bruto que eres, ni eso puedes hacer. Ay, yo pensé que no estaba caliente. ¿Cómo vas a pensar si está entre el fuego? Ay, Dios, entonces, ¿cómo saco para servir? Ah. Ay, miras, ¿qué haces? Mejor voy a terminar de peinar a la nena al cuarto. Ya te dije, cuando yo venga quiero ver todo limpio y la ropa lavada. Vamos, mamá. Ay, Dios. ¿Qué estará pasando? No. Eso sí es amor, porque ella sabe, te llama un momento que ella se enferme, un momento. Es como una lección para mí que yo tengo que hacer también. No, que no solo ella tiene que trabajar. Eso es, lo hace para mi bien. En el momento que ella se muera, de repente me quedo, oye, ya sé cocinar, ya sé hacer limpieza, pues. Eso es lo importante. Sí, tienes razón. Tengo que apurarme, ¿no? Espérate que se quede eso, ¿sí? Empecé a barrer porque si no... Thank you.
venga, venga, porque se mira lo que me espera, ¿no? Para tenerla contenta tengo que terminar antes. Ya terminé. Te voy a contar un poco de juego. Hay brasa, pero no, ¿dónde hay leña acá? Pero estoy cansado. La verdad, el trabajo de las mujeres es duro, de verdad. Ahorita sí ya voy a comprender más a mi mujer. Aunque no me importa, digan lo que digan mis amigos, mis amistades, mis vecinos. Aunque yo me ponga un delantal, yo esté barriendo, yo esté lavando la ropa, porque yo amo a mi princesa. Ella es mi reina, ella es mi amor, por eso la quiero. No está caliente, pero bueno. Pero hoy en adelante ya me doy cuenta que sí, el trabajo de ella sí cansa, de verdad, porque solo por hacer unas cositas ya no aguanto, de verdad. Pero bueno. Voy a descansar un rato porque me quitaría esto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Se mira el rey de la casa descansando. ¿Mi amor? Y yo trabajando. ¡Qué chulo él! ¿Qué pasó, mi amor? Ah, ¿cómo que qué pasó? Tú sentadote ahí y yo cargando como burro, ¿qué? ¿Qué piensas, doña Yegua ya vino con la carga, no? Desde ahora te vas a ir conmigo al mercado. ¡Mi amor! Sí, yo me quedé barriendo, estuve lavando el local, lavé hasta la ropa, hasta tus calzones tuve que lavar. En menos de una hora se lava eso, y ojalá hayas lavado mi calzón negro también. Ahí está, mi amor, ya lo lavé, mi vida. Ay, ¿qué está pasando? No te enojes. ¿Cómo que no me voy a enojar? Sí, ¡mira la cargota que yo traigo! Ay. ¿Cómo vas a pensar que yo sea tu burra? Ay. ¡Tú eres mi burro! Sí, ¿tú mi quién amor. Eres para mí? Soy tu burro. Más te vale que lo digas así. No me pegues y quedamos que nos íbamos a dividir el trabajo. A dividir. Ahí está lo del almuerzo también. Te pones a prepararlo, pero ahorita, pero así, mira. Ahorita lo voy a hacer, mi amor. Ay, Dios. Ay, Dios, pero bueno. Voy en adelante, mi amor. ¿Qué trajo esto? ¿Dónde está la olla? ¡Oh, mira, mira, la olla! ¡Mi amor! Hoy sí me lucí con la comida. ¡Mi amor, vengan a comer! ¡Hasta ahorita! ¡Qué pedazo de animal eres! ¡Mira la hora que es ya! ¿Hace cuánto tiempo venimos? No te ¡uy, no! ¡Rapidito! ¿Qué? Ya sabes que rápido tienes que servirnos. Mi amor, pero... ¿qué tiene? Mire, ¿qué trae su cafecito? ¿Comí? Cafecito. Sí, está rico, mira. ¡Ay, sí, me lucí con la comida! ¡Me quedó sabrosa! ¡Está sabrosa! ¡Pues cómetelo, pues! ¡Mira lo salado que está eso! ¡Mi amor! ¡Qué cochinada de comida hiciste! ¿Cocinaste sal? Te di 8,000 para que lo cocinaras, no que cocinara sal. Pero mi amor, si no está salado, mira el mío.
¡No está salado! ¡No está salado, mi amor! ¡Está saladísimo! Yo me lucí con la comida, yo lo hice con amor para ti. ¡Yo no quiero joder mis riñones! ¡Si quieres, jódete tú! ¡Nada bueno haces! ¡Nada! Ay, mi amor, de verdad yo lo hice con amor para usted. ¿Con amor? ¿Matarnos de los riñones quieres? Ay, pero mi amor... ¡Uy, no! ¡Yo no voy a comer eso! ¡No comas eso, mija! Mejor voy a ver mi pollo allá abajo. No, sí, como tú quieres. Si quieres, cómetelo, termínatelo. Cuando nosotras regresemos, ya no quiero ver nada de esa comida aquí. ¡Te la tragas toda! ¡Vámonos, mija! ¡Uy! ¡Y rapidito! ¡Mi amor! ¡Ay, Dios mío! ¿Será que hice mala comida? No, si es lo mismo. Ya no sé qué hacer con esta mujer, Dios. Ay, Dios mío, dame paciencia para ella. No, será tanto el amor que siento por ella que yo me dejo humillar, me dejo a que me trate mal. ¿Será eso? Ay, no, yo no sé qué hacer. No, la verdad, seriamente. Hoy sí. Tengo que hablar con ella seriamente, porque esta situación ya no me está gustando. Yo me tengo que dar mi lugar. Yo trabajo. No le hace falta nada. Yo barro, yo lavo los trastes, hasta su ropa yo le lavo. Y ella no hace nada y solo alegándome está. No, yo ya no voy a aguantar eso. No. Si la comida estaba bien. Ay, no, ese cochino de tu papá cae mal, esa comida bien salada. Papá, mamá, pero si esos fideos no estaban salados. Ay, estaban pues. Yo los probé, hasta me quedé con las ganas. Ay, mija, tú ganas de defender a ese tienes ahorita. Ya te dije, cuando tú te cases, tienes que tratar así a tu marido. Si no, es capaz que te va a golpear. Pero ¿por qué tú tratas así a mi papá? Si él es bueno, él sale a trabajar al campo y tú todavía lo dejas haciendo cosas en la casa y lo regañas. ¡Ay, así tiene que ser! Tú no vas a estar aquí para decirme a mí qué voy a hacer o qué no. Tú tienes que hacer todo lo que yo hago también. Bueno. Nada de estar ahí llevándome la contra. ¿O te quieres ir con ese si se quiere largar de la casa también? No, yo me quiero quedar contigo, pero no seas mala con mi papá, porque ya viste que él sale a trabajar temprano y tú lo maltratas así, ¿no? Ay, ¿es mamá? Ay, mija, cállate. Mira, lo que yo estoy pensando, que ese me debe un traje ahorita. Eso es lo único. Tú, a ti solo te importan las cosas materiales. A mi papá no le importan las cosas materiales, sino solo le importa darte amor a ti y a mí. Y tú... no entiendes. Ay, eso. Cállate, ya me cansé de escucharte. Mejor te hubieras quedado con tu papá. Vámonos. Vale. Sube ahí. Ahí está más corto el camino. No solo por su culpa ni hemos almorzado. Pasa. Pero si estaban ricos estos fideos. Ricos, todos salados. ¿Dónde vas? ¿Dónde es el camino, pues? ¿Acá? Caso yo sé dónde. Heidi, mi amor. Ah, ya vine, mi amor. Hasta que por fin te dignaste a venir. Ay, mi amor, mira. Me llevé. Ay, qué. Ay, ay. ¿Y el dinero? Espérate, déjame contar. Ah, espérate. Fíjate. Ahorita, ahí donde... que para luego es tarde y se te olvida. Ay, Dios, mujer. Ni me dejas hablar. Ah, de verdad, yo quiero mujer. El dinero. De verdad. Aquí está el dinero, mira. Aquí está, ahorita te lo voy. Ay, a ver, aquí. Pero, mujer. ¿Qué pensabas solo darme lo del gasto? Bien sabes que me debes un traje todavía. Sí, sí, ahí está el traje, ahí está todo el gasto para la luz, para el agua. Ay, para la luz, para el agua. Eso lo ganas la otra semana. Mujer, de verdad, yo voy a hablar seriamente contigo. Ya no me está gustando esta situación. Hablar seriamente. Tú solo burradas hablas siempre. Son burradas. Mira, yo vengo a servir, yo vengo a lavar, yo vengo a trapear, yo vengo a hacer todas las cosas. No toda la vida voy a estar. Yo vengo cansado, trabajando sol a sol, y tú aquí bien, gracias. ¡Ah!
y ahora te estás arrepintiendo. Me lo prometiste, es que si me iba a casar contigo era porque tú ibas a hacer todo. Bien me conocías que yo no hacía nada. En la casa de mis papás lo tenía todo, nada hacía. Mamá, no le hables así a mi papá. Ay, hija. Él tiene razón. Ya ves que él se mata en estar trabajando y ¿te das cuenta? Hasta tu hija se da cuenta, ¿no, nuestra hija? Tú le estás alegando. Yo te sirvo, yo lavo tu ropa. Y tienes que ser al contrario, nos tenemos que apoyar. Tenemos que salir adelante juntos. Yo trabajando y tú gastando el dinero, mujer. ¿Qué quieres que haga? Yo ya no soporto. Mejor cállate, deberías de ir a hacer la comida ya. Ya es tarde. Ahorita ya no soporto esta vida, mujer. Ahorita ya me voy a dar yo, como sea. Voy a valorarme como persona. Te da risa, me tratas como burro, me humillas, yo te sirvo, yo te lavo, yo te cocino, todo. Y no tiene que ser así, mujer. Si yo me casé contigo, pues para que tú me sirvas, yo salga a trabajar y salir adelante. No toda la vida vamos a estar así, mujer. ¿Y para dónde te vas a ir? Con mis papás. Voy a ver qué voy a hacer, pero yo no... ¿Y el gasto de la niña? De eso no te preocupes. Yo te voy a dar el gasto de ella, pero para ti no te voy a dar ni un solo centavo. Yo, porque yo quiero a mi hija, le voy a dar. Pero a ti no te mereces nada de mí. ¿Y qué piensas? ¿Que yo sola no puedo? ¡Claro que puedo! Sí, está bien, mujer. Yo te dejo en paz. No te voy a sacar de acá. Tú te quedas en la casa. ¿De verdad te vas a ir? Sí, me voy a ir de la casa. Ay, entonces... No, papá, vete, no te vete. Vayas, no. Que el arrepentimiento no viene en caballo y luego te arrepientes, mamá, y ya no te quieres ir. ¡Vete! Papá, no, sí, déjalo. Me voy a ir. Deja a mi papá. Tú vete a tu cuarto, mija. No, papá, no te vayas. No, mija, mira, quédate con tu mamá. De verdad, yo voy a estar con tu suyo, te voy a venir a ver mi hija, ¿sí? No, papá, por favor, no te vayas. Mamita, mira lo que causas. De verdad, ¿qué causa tú? Porque todo estaba muy bien. Ya ves, mamá, por tu culpa mi papá se quiere ir. No, es que yo ya no soporto yo esta vida. Tanta humillación ya te he soportado, Heidi. De verdad, ya no. Yo vengo cansado del trabajo y tú me tratas mal, como un burro, me tienes como una sirvienta, me tienes. Lo siento mucho, pero yo ya no aguanto esta situación. Vete. Y bueno, ya, gracias. Bueno, mija, yo te voy a venir a ver. No, papá, yo por me favor, voy en serio. Déjalo, mija, y que se vaya, no, déjalo. Papá, ya, déjalo no que te se vaya. Vayas, no, bueno, por pues, favor. Vete. Yo cualquier no, cada papá, semana voy a venir a dejar el gasto papá, a la nena. No te vayas, no. Papá. Y puntual, por favor. Ya viste, mamá, por tu culpa. Ay, cállate, papá. Hija. Pues se fue por huevón. Pero tú también tienes la culpa, porque ya ves que él viene de trabajar. Ay, a mí eso no me importa, a mí solo me interesa que mande tu gasto. ¿Aló, jefe? Sí, jefecito. Ah, claro que sí. Ah, muy bien. Mire, y con otra consulta, ¿le puedo llevar su carrito mañana? Es que ahorita lo voy a llevar al car wash. Luego lo llevo allá con usted, pero no sé si usted estará de acuerdo o no está de acuerdo con eso. Ah, sí. Ah, bueno, jefe, sí. Entonces mañana a primera hora le llevo yo su carrito. Bueno, así quedamos. Así, así, sí. Sí, sí, sí. Afirmativo. Wow, ¿y esa mujer quién es? ¡Ey, Canchita! ¿Para dónde va? ¡Ay, Heidi! Discúlpame. ¿Cómo estás, Heidi? ¿Quién eres tú? ¡Rolando! ¿No te acordás de mí? Ah, ¿sí? ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Pues mira, acá vine a dar una vuelta por acá, pero... ¿y tú qué haces tan sola? Ay, pues aquí voy. ¿Y ese es tu carro? Pues sí, ese es mi carro. ¿Qué? Te voy a dejar. Ay. Mira que supe que te quedaste sola. Ay, tú tan igualado, ¿qué te crees? Sí, me dejó el otro porque nadie me aguanta a mí. Ah, pero yo sí te aguanto. Si quieres, probamos. ¿Tú me aguantas? Sí, cómo no, yo te voy a aguantar. No creo que me aguantes, tú tampoco, que te ves peor que él. ¿Cómo vas a pensar, Heidi? Dame una oportunidad y vas a ver. Mira, si el otro te dejó, yo te voy a dar y te voy a hacer lo que él no te hacía. Ay, segurito que estarás tú. Sí, deberías de darme la oportunidad, Heidi. Mira que qué buenota estás. Perdón, qué bonita estás. Ay, tan atrevido que eres. Pero además, aparte de eso, tal vez yo estoy joven y me podría dar una oportunidad. Pero tengo una hija. Ah, pero él tiene el papá, tiene el otro. ¿Por qué no lo vas a dejar con el otro?
Date la oportunidad, Heidi, hombre. Tienes una oportunidad, mira, y no quieres a mi hija. Hombre, mira, es que... Espérate. Hijo... bien igualado. Es que hijos podemos tener nosotros. Acordate que tenemos una vida. Yo estoy joven, estás joven. Uf, una docena de hijos te puedo hacer. Y te puedo dar todo lo que el otro no te dio. Si necesitas casa, carro. Yo tengo todo, Heidi. No desaproveches esta oportunidad que te está dando la vida. Yo te cumplo todos tus deseos, todo lo que tú me digas, así se va a hacer. Si tú me dices, lava, plancha, trapea, yo lo voy a hacer. Es más, hasta me dejo pegar. ¿Seguro? Si quieres, probemos de una vez. ¿Estás seguro? Ya ves, ya ves. Probemos de una vez, Heidi. Ay, no creo. Es que mujer como yo, no hay quien la aguante. Ay, Dios, yo te aguanto. Una, dos, tres, cuatro, cinco rondas si querés. Espero que sea así. Además, primero tengo que ver lo de mi hija, tengo que pensarlo. Pensémoslo en el carro. Te voy a dejar. Vamos, pues. Ay, subite, subite. Pasa aquí, mira. Ay, pasa adelante, pasa adelante. Uy, ya cayó. Ahí estás. ¿Y tú qué estás haciendo acá? Ay, pues, fíjate que... vengo a dejarte a tu hija. ¿Y eso por qué? ¿No se te estoy pasando gasto, mujer? Ay, pues es que ahora ya encontré a uno que sí es hombre de verdad. Y él sí me hace feliz y me va a dar todo lo que tú nunca me diste. ¿Me viniste a dejar a mi hija si esa casa era de mi hija? Ah, pero como toda la pasé a mi nombre. Ahí tienes esta otra casa. ¿Cómo sos, verdad, mujer? Tan miserable eres que a tu propia hija vas a cambiar por un hombre. Ay, si tú tan chulito ahí, como siempre aplastadote, y yo con el tanate. ¿Cómo vas a pensar eso? Yo estoy joven, también tengo derecho de rehacer mi vida. Pero, mujer, yo te estoy pasando gasto. Pues ya no me lo vas a pasar, ya no lo necesito. Ahora voy a estar muy bien. Vente, mija. Toma. Espero que no te arrepentas, Heidi, de verdad. Yo no me voy a arrepentir de nada. Arrepentida estoy de haberte conocido. Yo te traté muy bien. Mira, ahorita te estoy manteniendo para mi nena. Y ahorita, de que ya te quedaste en la casa de mis difuntos papás. Ay, ahí tienes a tu hija. ¿Qué más quieres? Ahora sí ya no me vas a molestar nunca más nada. Espero que te vaya bien entonces. ¡Ay, muy bien, re bien me va! ¡Ay, hija! Mira cómo es tu mamá. ¿Y quién es el muchacho que consiguió? ¿No sabes? No. No sé. ¿Traiste todas tus cositas? Sí. Venimos, pasamos adelante. No te preocupes. Es que tu mamá es una... de verdad. No sabes lo que hace. Mira, por culpa de un hombre te vino a dejar. Al contrario, si la casa era tuya, mira, esta mujer de verdad ya no tiene perdón de Dios. Sí, pero no te estás enojando con ella, ¿verdad? Vamos. Entonces, pues adelante. Sentamos. Oh, Rolando. Oh, Eddie. ¿Tú qué haces? ¿Qué tal? Ahí? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hala, ¿tú qué estás haciendo mamacita? Aquí? Ah, yo aquí. Ah, es que fíjate que estoy vendiendo este terreno es mío. ¿Es tuyo? Sí, es mío, pero la verdad que solo vine para venderlo. Es por eso que me miras aquí por estos rumbos, porque la verdad yo quiero vender este terreno. Ya me aburrí de estarlo limpiando y fíjate que le dije a un mimoso ahí que viniera a trabajar, pero no quiso, me dijo, ay, que tengo chorrío. Mejor vine yo a medio limpiarlo para que se mire bonito. Y ahorita me paso ahí y le tomo unas buenas fotos y ¡boom! Y buen dinero te van a dar por el terreno, ¿verdad? Sí, como no tenés idea. Lástima que no me querés hacer caso, porque si no yo te haría la mujer más feliz de este mundo. Pues pensándolo bien, está bien, pero hay condiciones.
¿Cuáles son? ¿Cuál? ¿Aquí? Que te vayas a vivir conmigo. ¿Que me vaya a vivir contigo? ¿Sí? ¿Me vas a dar casa? Sí. ¿Techo? Sí. ¿Comida? Pero vas a hacer también todo lo que yo te dije. No, no te preocupes. Yo te dije que estoy para servirte en lo que tú me pidas. Yo hago lo que tú quieras. Ah, bueno. Entonces, cuando termines de hacer todo esto, de una vez te vas para la casa. ¿Y dónde vivís? ¿Dónde estás viviendo? Allá, atrás de donde vive doña Simeona, en la casita. Ah, en la casa del Loto. ¿Que ahí me vas a llevar a vivir en la casa del Loto? Pero él ya no vive ahí. Esa casa no la dejó. ¿Y la nena? ¿Qué vas a hacer con la nena? Ay, pues ella la fui a dejar con su papá. Ah, ¿ya la fuiste a dejar? ¿Ya? ¿Vos de una vez entonces? Vamos, pues. Te vas a... Te aseguro que no te va a hacer falta nada. Eso espero. ¡Ya vine! Rolando, que venís borracho. ¿Cómo venís borracho? Sí. Que el Loto ni siquiera tomaba. El Loto, dijiste el Loto y no me estés mencionando al Loto si no querés que te dé una tu buena aquí vos. Ay, aquí está tu comida. ¿Qué hasta ahorita? Aquí está. ¿Y eso es comida para vos? Si solo eso hay. ¿Cómo solo eso hay? ¿Traes dinero? ¿Y qué? ¿No tenés vos, pues? Puchica, yo no estoy para estarte manteniendo. No soy laguna para mantener lagartos. Ay, Dios, pero si ni siquiera no me das nada, ¿qué quieres que haga? Ni leña, nada, no tengo. Puchica, ni estoy yo para estarte manteniendo también. Trabajar, tenés tus dos manos. No solo yo voy a estar trabajando también, puchica. ¿Entonces qué sales a hacer a la calle todo el día? Salgo a divertirme, salgo a disfrutar mi vida. No tengo hijos, no tengo mujer, no tengo nada. Pero eso no me prometiste. Estar con vos es una... ¿Y qué? ¿Qué te prometí? ¿Qué? ¿Que me ibas a mantener? ¿Que me ibas a dar todo? Sí, te dije que te iba a mantener, pero nunca te dije que te iba a mantener bien. Nunca te dije eso, te dije que te voy a mantener, pero con hambre. Ay, no. ¡Y esta comida no la quiero! Ay, no. Puchica, era lo único que había. Mira vos, que lamento haberme juntado con vos. Puchica, ¿en qué momento? ¿Qué estaba pensando yo cuando me junté con vos? Mírate. ¿Crees que le vas a hacer caso, que otro hombre te va a hacer caso? Y no, que el otro no aguantaba ahí, no aguantaba en la cama, ¿y sos vos? De verdad que no vas a empezar a chillar otra vez como toda la vida. ¿Ya partiste la leña? Sí, es verdad, el otro nunca me trató ¿Ya partiste la leña? ¿Cuál leña? Si no hay nada, ni un chirvisco, no hay nada. Ahí hay un trozo, partimos rapidito porque mira, quiero que me cocines un par de huevos. ¿Y dónde hay? Salsa. ¿Y dónde hay huevos? Ah, pedí fiado, mirás qué haces. Ay, no, Rolando. Si querés comer, me tenés que dar gasto. ¿De dónde voy a comer yo? Ahí te quedas. Ni pensés que me voy a quedar a vivir aquí con vos. Ya me aburrí de vos, Heidi. Me largo de esta casa. Yo no estoy para estar te manteniendo. Yo nací para que las viejas me mantengan a mí. ¿Por qué no valoré a mi Otto? El Otto nunca me golpeó a mí, me daba mi gasto. Culpa de ese hombre, hasta perdí a mi hija. Bueno, ¿qué tal, amigos? Estamos culminando con un video más para ustedes y estamos muy agradecidos con todos los amigos que nos siguen, que comparten nuestros videos. Pues gracias por el apoyo, amigos. No olviden dejar su comentario aquí abajo, su like y sobre todo va a compartir con todos sus amigos. Pues en esta ocasión, pues es lamentable lo que viven las familias día con día. Recuerden, pues, de que la familia es la base fundamental de la sociedad y no destruyamos nuestra familia con nuestro carácter. Sabemos perfectamente que en un matrimonio, pues, siempre van a haber discusiones, siempre van a haber roces,
pero no permitamos de que vaya más allá, que no vaya a los golpes y sobre todo nunca nos creamos más que los demás, ya que en esta ocasión ustedes se pudieron dar cuenta pues la actitud que Otto tomaba. Pero más sin embargo, Otto, él no se avergonzaba de ponerse delantal, él no se avergonzaba de lavar la ropa, él no se avergonzaba de lavar los trastes. ¿Por qué? Porque él amaba a su esposa. Y de esta misma manera, hay muchos hombres que practican todavía eso. Amigos, si tú no lo haces, pues te invitamos a que lo hagas con agarrar una escoba, barrer tu misma casa, tu hogar, no se te va a caer las manos. Eso no significa que dejas de ser hombre con ponerte una gabacha o ayudarla a cocinar a tu esposa. No, tú vas a agradar más a tu esposa como lo hizo Otto. Lamentablemente, pues, en esta ocasión, Heidi no supo valorar lo que su esposo hacía por él. Ojo con eso, chicas, no se pasen con sus esposos, ni esposos se pasen con sus esposas. Recuerden que el matrimonio es un equipo y juntos tienen que ir de la mano, tomados de la mano, para triunfar y ir juntos a la misma meta, no que uno se crea mejor que el otro. Así que amigos, muchas gracias, esperamos de que estos videos les dejen una pequeña enseñanza y que no les pase, porque saben perfectamente que el karma existe. Si tú haces mal hoy, mal te espera el día de mañana. Así que muchas gracias amigos, y con ustedes los saluditos especiales, saludos de la semana. También aquí tenemos un saludo muy especial para Carlos Vázquez Álvarez, que nos visualiza desde Facebook. Gracias por seguirnos, espero también que te suscribas a nuestra página de YouTube, a TikTok, y que sigas compartiendo nuestros videos, y así a todas las personas. Pues también un saludito especial también para Juan Carlos Vázquez, que nos visualiza en TikTok. Pues también le invitamos que se suscriba al canal de YouTube, que nos siga en la página de Facebook, en Instagram, en todas nuestras redes sociales, en todas las plataformas virtuales, por favor. Y te suplicamos también que compartan nuestros videos, y de verdad agradecemos de todo corazón por todo el amor y el apoyo que nos han compartido. Gracias, muy amable.